Buenos. Buenísimo. Te presento a Elvira. Hola, Elvira. Hola. Te presento a Elvira, te presento a Angie. Saludos. Y nada, Mucho gusto. ya empezamos esta sesión a través de ella. Sí. ¿De acuerdo? La sesión va a ser para su hijo Gabriel. Okay. Entonces, ponte cómoda, Angie, y ya empezamos. Sí. Me dice si me ves bien porque no me veo yo. Tú, Elvira, desactiva tu micrófono para que no entren ruidos en conversación. Tengo que desactivar el micrófono. Sí. Ahí, ¿me ves bien? Sube un poco la cam, súbela un poquito más. Ah, sí, perfecto. Elvira, ¿desactivaste el micrófono? Sí, no te oigo. Perfecto, déjalo así. Bien. Ahora, Angie, vamos a pasar por una fase de relajación, 10 minutillos, y ya empezamos con la sesión. Okay. Yo voy a contar hacia abajo, de 10 a 1, lentamente. Y tú sientes que tu cuerpo se relaja cada vez más, lentamente. Diez. Sientes que tu cuerpo se relaja cada vez más. Con cada respiración. Y sientes tu cuerpo que se hace pesado cada vez más con cada palabra que digo. Esta pesadez que empieza por los pies y sientes tus pies hundirse pesado. Sientes esta pesadez llegar a tus rodillas y sientes tus piernas pesadas. Siete. Sientes esta pesadez que llega a tu cadera. Sientes tus piernas hundirse lentamente.
6. Desde este momento, cualquier ruido ambiental te hunde más. Tu espalda se hunde, pesada. Cuatro. Tu pecho se hunde, pesado. Ahora, por un segundo, Angie, abre los ojos y reactiva la cama que se ha apagado. Y Elvira, tú también. Hay que activar tu cam. ¿Ya me ves, Sonia? No, apágala y enciéndela. Bien. No. ¿Ya? Sí. Pero se va. Entonces os vuelvo a llamar. Los ojos. Tres. Tus hombros. Pesado. Tus brazos pesados, tus manos pesados, pesadas. Tu cabeza muy pesada. Cuento de 1 a 3. Y mientras cuento, te
te conectas, Angie, con el hijo de Elvira, que está con nosotros aquí en Skype. Cuento de 1 a 3 y te conectas mentalmente con su hijo Gabriel. Visualizas. Solo sentí un pequeño dolor abdominal. Sí. Y no lo veo a él, solo un cielo abierto azul, como en una montaña. Busca, Gabriel, búscalo. Llámalo. ¿Lo ves? Bueno, a lo mejor no quiere llegar, no quiere venir. Pues entonces conéctate mentalmente con su mamá Elvira, que está aquí con nosotros en Skype. Conéctate con ella. ¿Cómo ves a ella? Me percibo con mucha fuerza, con amor, como con luz. Está con él, pero como que él tuviera miedo. ¿En qué lugar los ves a los dos? Están en un espacio abierto, muy verde. Pregúntale mentalmente a Elvira, que le pregunte a su hijo Gabriel si nos deja hacer este trabajo para él en esta sesión. Sí, dice que sí. Bien. Entonces pregúntale a Gabriel. No, primero quiero saber cómo lo visualizas ahora que está ahí con su madre. ¿Cómo visualizas a Gabriel? Solo percibo su energía. Bien. Es intensa, pero como si estuviera rodeada por algo, como una telita oscura. Bueno, déjame hablar con él, con Gabriel. ¿Permites? Sí. Hola, Gabriel. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Pero bien qué significa? Estoy tranquilo. Con muchas dudas. Es que Angie, en principio, cuando contactó contigo,
sintió un dolor en el abdomen. ¿Pues a ti te duele el estómago? Sí, a veces. ¿Y qué te duele más? Sí, es el estómago. ¿Te duele alguna parte de tu cuerpo, aparte del estómago? Siento aquí ¿Te duele la cabeza? punzada. Bien, punzadas en la cabeza. Y dime si tienes dolor en otra parte del cuerpo. Algo en las piernas. Ok. Ahora vamos a ver de qué dependen estos dolores. ¿Cuándo te empezaron? ¿Hace mucho o poco? Se han ido dando, pero desde hace mucho. No estoy bien. ¿Y cuándo empezaron a darte molestia? Siento que es desde antes veo estrellas. Antes de las estrellas. Siento que es muy antiguo este dolor. Ah, ok. Ahora lo vamos a ver. Déjame con Angie. Sí. Angie, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, tranquila. Bien. Ahora vete al origen de esos dolores en Gabriel. Vete al origen del dolor de cabeza. Y luego vemos si hay una causa común en los otros dolores. Vete allí, donde todo se originó. Veo una casa humilde en el campo. Y él es joven. Joven, más o menos, ¿qué? 22 años y un machete le golpea en la cabeza. ¿Qué año es? 1746. ¿Y quién es que lo golpea? Un otro señor más grande, como ¿Y por qué 46 años. lo golpea? Le dice que no puede estar con su hija. ¿Y qué le pasa a causa de ese golpe? ¿Se hiere? Hay mucha sangre. Sí. Y no llega ayuda. Se quedó tirado ahí. ¿Muere? Sí. Bien. Ahora cerremos un paréntesis. Vamos a abrir otro. Luego volvemos aquí. Ahora vete a la causa de su dolor de barriga, de estómago. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Angie? Sí, es como si estuviera en una plancha de quirófano. Sí. Le
Le observan. ¿Qué año es? ¿2009? 2009. Bien. ¿Cuánta gente lo está observando? Cuatro personas, Cuatro pero no personas. son personas. No son personas. Y entonces dime qué son. ¿Cómo son en las ca en la cara, sí, en las caras? Sí, siento que son, bueno, veo que son como el caras alargadas, ojos grandes. ¿Tiene pelo? Dos orificios en la, como nariz, en bocas pequeñas. ¿Qué color es su piel? Es entre verde y gris. ¿Andan vestidos? Solo como si tuvieran batas blancas. Observa sus manos. ¿Cómo son las manos? Tienen cuatro dedos solamente. No tienen uñas. Tienen chatos los dedos, muy largos. ¿Y la habitación donde están? ¿Cómo es? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Me lo describes? Sí, es. Es todo muy blanco. Como si no tuviera puertas ni ventanas. ¿Cómo es el piso? Parece todo del mismo material, como si fuera blando, como si fuera piel. Sal fuera, sal afuera, sal de allí y observa este lugar desde afuera y dime cómo lo ves. Como si fuera, parece piedra, pero no es piedra, es ¿Pero qué es una casa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué forma tiene este lugar? como sí, como una nave, pero parece de piedra. ¿Qué forma tiene esta nave? Es un sí, como un plato chato, como bordes chatos, ¿Y es grande o pequeño? muy grande. Y Y donde él está es solo pequeño, una parte. un cuartito. ¿Y cuánta tripulación hay en esta nave? Más o menos. Se me viene a 182. Observa si hay otros humanos como Gabriel en esta nave. Hay hombres y mujeres. ¿Cuántos hay en total de humanos? Doscientos ochenta y dos ahí. Bien. Ahora observa dónde está el cuerpo físico de Gabriel mientras están trabajando en esta nave en su barriga. Él está dormido en su casa. ¿En qué posición está durmiendo? Como si se ve como bebé. Sí. ¿Como un feto? Ajá, de lado.
Los otros humanos que están en esta nave también están en cuartos donde los están operando. Sí. Y están Sí, interviniendo en ellos. de diferentes partes del cuerpo. ¿Y son siempre esos seres que están operando en los humanos? Siento que tienen diferentes funciones. Pero son ellos Sí. como especie, son siempre los mismos. Hay otros chaparritos, más chaparritos. Pero igual es más o menos de forma. Sí. Ok. Pues, Angie, ahora quiero que llames al comandante de esta nave. ¿Quién llega? ¿Quién ha llegado? Se llama Ishtaur. ¿Cómo se llama? Ishtaur. Ishtaurf. Ur, ajá. Ishtaurf. Ishtaur. Bien. ¿Me lo describes? ¿Cómo es físicamente? Bueno, de cuerpo. Es como los otros, pero más grande. Se ve, tiene la facción más líneas aquí, líneas duras, como si estuviera enojado. ¿Cómo es su piel? Es como gris, pero más azul, entre gris y azul. Tiene manchas negras. En la piel. Ajá. ¿Cómo son los ojos? Son grandes, vidriosos, pero como pequeños de aquí se van haciendo grandes. ¿Cómo es la pupila? Ya veo muy negra todo, pero al centro es como más gris. Dile que se quite esas lentes de los ojos. Y dime cómo son las pupilas. Veo una línea delgada como de gato o serpiente. Vertical. ¿Y qué color? El iris. Es, sí es negra, pero con un halo gris alrededor. Esta que lleva encima es un uniforme. ¿O es su cuerpo? Siento que es su cuerpo. ¿Anda vestido él o está desnudo? Él está desnudo. ¿Tiene sexo? Solo siento la personalidad masculina, pero No es sexo. no es ¿Y sexo. cómo son las manos? Sí. También muy grandes, como duras, ¿Cuántos dedos tiene fuertes. en una mano? También cuatro. Cuatro. Bien. ¿Es alto? Mucho. ¿Está delgado? Sí, pero fuerte. ¿Tiene pelo? No. ¿Me dejas hablar con él? Istaur, ¿me oyes? Sí. Istaur,
¿Quién es el comandante de esta nave? Ya sabes. No, no lo sé. No te lo preguntaría. Ashtar. ¿Y dónde está Ashtar ahora mismo? Está en otro lado, en la nave. ¿Y por qué no ha venido él? ¿Tiene miedo? No, pero está ocupado. Déjame con Angie. Angie. Sí. Observa qué está haciendo Ashtar en la nave. Lo veo como revisando qué va a hacer, como planeando, como en silencio con otros, como viendo qué sigue. Y le dicen las cosas más importantes. ¿Con cuántos seres está? Seis. ¿Y el siete? Sí. Pues vamos ahí dentro, dentro de esta sala de reuniones. Y pregúntale a Ashtar por qué no se ha presentado cuando llamamos el comandante de la nave. ¿Qué te dice? Que no es importante. Dime cómo es. ¿Me lo describes? De cuerpo y de cara, ¿cómo es? Veo es como una lagartija. ¿Tiene pelo? No. Tiene como cara de lagartija, como parada, pies. ¿Cómo son los otros seis? Son también lagartijas, más pequeñas. Bueno, ¿están sentados a una mesa? ¿O qué? ¿Cómo están? No, están de pie. Están de pie. Uno frente al otro. ¿Y qué hay en esta habitación? También es blanca. No hay nada, solo ellos. Están en silencio, pero se comunican. ¿Qué se están comunicando telepáticamente? ¿Cuántas personas más necesitan? ¿Quién es el cabo, el jefe entre ellos? Tanta. Quiero hablar con él, ¿permites? Sí. Tanta, ¿me oyes? Sí. ¿Dónde está el comandante de la nave? Aquí frente a mí. ¿Cómo se llama? Ashtar. ¿Y por qué tiene cara de lagartija? Así es.
Así es. ¿Y por qué eres tú el jefe, Noel? Él es el jefe. Entonces, ¿por qué apareciste tú? ¿Por qué No te quiere presentas hablar tú? contigo. ¿Tú quieres hablar conmigo? No, él no quiere hablar contigo. Ah, que él no quiere hablar conmigo. Pues yo quiero hablar con él. Quiero hablar con él, déjame con él. Ashtar. ¿Me oyes? Sí. Ashtar, ¿tú sabes lo que te va a pasar si Ashtar se da cuenta que estás utilizando su nombre? ¿Qué me va a pasar? ¿Lo sabes o no? Sí. ¿Qué te va a pasar? Yo creo que tú no lo sabes. Porque si tú lo supieras, no lo harías. Esto que estás haciendo es muy peligroso. Pero bueno, esto lo sé yo. Ahora, dime cómo te llamas. Rambo y que Lamboyken. Perdona que lo pronuncie mal, pero no quiero pronunciarlo mal, solo es que no me sale bien. Te llamo solo Rambo. ¿Te parece bien? sí. ¿Tú eres el jefe de esta nave? ¿El comandante? Sí. ¿Y de quién es esta nave? Asturianos. Son asturianos. ¿Y por qué te la han dado a ti, que eres un reptil? Juntamos gente. Y les ayudamos a sembrar. A sembrar. ¿Les Sí. ayudáis? Sí. Ah, les ayudáis. No lo sabía. Yo pensaba que estabas haciendo otras cosas. No. Ah, les ayudáis. Sembramos. ¿Qué sembráis? Embriones. ¿Embriones? Que dan energía. No entiendo, ¿esos embriones dónde están? En los hombres sembramos embriones. ¿En los hombres humanos, dices? Sí. ¿Dónde? ¿En el abdomen? En el abdomen. Pero que sean hombres y mujeres, da igual. En los hombres. En el abdomen y en las mujeres, sí, en el vientre y en los pies ponemos algo también. ¿Pones qué? Embriones en los pies. Ponemos, no, implantes. Implantes en los pies, pero ¿para qué sirven en los pies? Es energía, no embriones, pero energía. O sea, para sacar energía, ¿quieres decir? Sí. ¿O para meterla? Para sacar energía en la cabeza, para meter energía. ¿Y la energía que sale, la energía que entra es la misma? No. ¿Cómo es la que sale? Muy fuerte. La que sale es muy fuerte. ¿Y la que entra? Lo que queremos Lo que queráis. que entre, sí, Por ejemplo, ¿qué queréis que entre? miedo,
Ah, energía de miedo. Dudas. Duda. Rambo. Limitaciones. Una pregunta, ¿pero por qué le metes eso? ¿A qué sirve? Controlamos mejor la energía. Siempre para ayudarles, ¿no? A nosotros, a ellos no. Ah, os ayudáis a vosotros, no a ellos. Pero antes me has dicho que ayudabais a ellos. A los asturianos. A los asturianos. Entonces, no a los humanos, a los asturianos. Sí, a ¿Y los asturianos. estas experimentaciones son para los asturianos? Para algunos Para algunos. que están con nosotros. O sea, algunos reptiles, reptiloides como vosotros. Sí. ¿Y por qué trabajáis para los arturianos? ¿Qué ganáis con eso? Nos dan cosas que necesitamos. Por ejemplo. Conocimientos, otro tipo de energías materiales. Es Como un comercio, comercio, intercambio. un intercambio. Una pregunta. ¿Por qué elegís también machos para implantar embriones? Necesitan son guerreros pequeños. ¿Los embriones o los humanos? Los embriones que sacamos y no tienen tantos, son más valientes, O sea que tiene no más carácter. tienen tantos sentimientos para seguir las órdenes. Son mejores. ¿Son mejores los que salen de los hombres, machos? Para la guerra. Ok, tienen características más masculinas. Una pregunta. Al implantar embriones en los machos humanos, ¿estos qué problemas van a tener físicos y psicológicos en su vida terrestre? Son personas iracundas, tienen problemas con su familia por su carácter a veces, y sí, les da gradualmente dolores, gastritis, reflujos. Los que duran más tiempo pueden tener lo que llaman ustedes cáncer. ¿En qué parte del cuerpo? Estómago. Hígado también. El hígado. ¿Y este implante de embriones puede afectar también al equilibrio hormonal? Sí, por las alteraciones que hay en los estados de ánimo, producto de los embriones, es normal, ¿Y esto se necesita. qué puede provocar? ¿Qué problemas pueden provocar? Es debilidad constante. ¿Pueden provocar tendencia a la homosexualidad?
Sí, es probable. ¿Qué porcentaje hay que una persona se vuelva homosexual por estos, por estas experimentaciones? Necesitamos de las hormonas masculinas para sembrar en los embriones y es probable que se consuman demasiadas en la persona de la que se están tomando, al grado de dejarlo casi sin nada para él, Y esto de hormonas masculinas. puede provocar una un desequilibrio con las hormonas femeninas. Sí. Y puede haber tendencias homosexuales. Sí, es probable. Se toma tanto de la persona que lo dejan como una tierra sin abono, sin nutrientes, en ese sentido. Y hasta ahora, ¿cuántos embriones habéis implantado en Gabriel? Varias cosechas. ¿Varias? ¿Cuántos son varias? Sí. 8 cosechas. 8. ¿Y todas las 8 han ido bien? Es muy buen sembradío. Pero que los embriones, ahora esto que habéis sacado es de él, ¿dónde están estos embriones o fetos? Algunos en Asturias, ¿Asturias? los asturianos. Ah, los asturianos. Otros los conservamos para nosotros. ¿Vosotros metéis directamente el embrión dentro del vientre? Es mucho con energía, pero sí está ahí implantados físicamente. ¿Y esos embriones, cómo los habéis creado? ¿Dónde se han creado? En nuestros laboratorios hace mucho tiempo se han ido modificando. Esos embriones se han creado con la unión de un espermatozoo con un óvulo. Sí, en parte, En parte. pero también ya traen nuestros genes Y la para parte que funcionen mejor. y el seme masculino, ¿de dónde lo sacáis? Los hombres. ¿Y el óvulo femenino? Es mujer y reptil. O sea que es un óvulo con un ADN también reptil. Sí. ¿Y cómo podéis meter una parte reptil en un óvulo humano? ¿Cómo lo hacéis? Es energía y un aparato Este aparato. que los modifica. ¿Y esta tecnología de quién es? ¿Es vuestra o de los arturianos o asturianos? Es nuestra, por eso nos necesitan ellos. ¿Ellos necesitan embriones con parte humana y parte reptil? ¿Le dais esa combinación? Sí.
Qué bien. ¿Tu jefe directo es otro reptiloide o es un arturiano? Es reptil. Ok, déjame con Angie. Angie, Sí. ¿cómo estás? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estado de ánimo? Estoy bien. Ok, ahora quiero que vayas. Quiero que sigas esos embriones. Quiero que los sigas durante el traslado a estos arturianos o asturianos. Pues síguelos y dime cómo los trasladan y a dónde van. Dime qué ves. Están de esa nave de piedra a otra nave y es como si fuera un río donde circulan en cápsulas Son los cápsulas. embriones. Ajá. Estos embriones están en cápsulas. Sí. Y se trans es como si fuera un río invisible donde van las cápsulas a la otra nave. Ok. Esos embriones que están en estas cápsulas, ¿cuánto tiempo de vida tienen? O sea, ¿cuánto tiempo de gestación tienen? 4 meses. 4 meses. ¿Los han sacado a los 4 meses? Sí. ¿Cuántos embriones hay que están viajando hacia la otra nave? Es otra nave, me has dicho, ¿no? Sí, son muchísimos. Muchísimos. Corren como un río. ¿Y qué forma tiene esta nave? ¿Dónde van? Es más ovalada, más grande, más alta. Es o blanca, como de un cuarzo, Bien, algo pues parecido. observa a dónde van. Entra en esta nave con ellos, con esas cápsulas. Ya se van, hicieron el intercambio y ya se van. Sigue estas naves, ¿no? Entra dentro de una de estas naves. Llegan a un lugar más desértico. Angie, ¿estás dentro de la nave tú? Sí, estamos llegando a un lugar más desértico. Sí. Y tienen afiladas las cápsulas. Van a dejar solo algunas. ¿En este lugar? Sí. ¿Las van a dejar dónde? Es como una... Se abre como una bodega dentro de la tierra y los reciben. Una bodega. ¿Y estas naves se van? Sí. ¿Pero se van con una parte de embriones y de cápsulas? Sí, dejan 100 y se van. ¿Se van dónde? En la nave para ir a otro lugar. ¿Se prepara dejar las cápsulas? Bien. Sigue esta nave. Vamos a ver dónde va ahora. Ahora es un lugar más
tinieblas, Hay tinieblas. como pantano, Sí. y dejan ahí las demás. ¿Todas las demás? Sí. ¿Qué porcentaje de cápsulas han dejado en la primera, en el primer sitio? Como un 30% y ¿Y todo lo demás? muchísimas más en el pantano. ¿Y qué sucede en el pantano? ¿A dónde las meten? Están como una burbuja Sí. del pantano. Ahí las meten. ¿Quiénes las meten allí? Veo otros como iguanas, como sí, lagartos más gordos, las guardan. Observa en la nave, observa la tripulación de esta nave y dime cómo son. ¿Son iguales o son diferentes como raza? Esos son iguales a los anteriores que los llevan ahí para que hagan ese trabajo. ¿Y dónde están estos asturianos? Están en otra parte de la nave. Observa a estos asturianos o arturianos, supongo que es una deformación del nombre, ahora ya veremos, y observa cómo son y dónde están. Son parecidos, pero tienen la cabeza más hacia arriba, como recta, muy alargada. Atrás, chato. Sí. Angie, vete al primer lugar, ese desértico, y observa a dónde están las cápsulas ahora. Sí, estaban adaptándose. Algunas ya han salido. Pero están bajo del suelo. Sí. ¿Y dónde exactamente? ¿Es un laboratorio o qué? Sí, una bo como bodega con donde los acondicionan ¿Quiénes son hasta estos que los que condicionan? ¿Qué forma tiene? son de piel como más roja, como se camuflajea con la tierra. Tienen ojos como negros y dos rendijas como nariz. Parecen lagartos también, pero de Ok. piel roja. Y has dicho que algunos embriones ya han nacido, ¿no? Algunos fetos. Sí. ¿Y por dónde andan ahora esos? Los mandaron a cuidar. Vete a este lugar. Dime cómo son, qué forma tienen. Son muy parecidos a los humanos, con rasgos, sí, de reptil. Sí, ¿y qué hacen allí? Cuidan. Crecen. Sí. Su tiempo de vida es corto. ¿Corto cuánto?
En tiempo terrestre humano, ¿cuánto es? 5 años. ¿Y por qué es tan corta su vida? Porque las condiciones en las que están no son las óptimas para el gen humano. Entonces es una hibridación no salida, no bien salida. Sí, por eso necesitan sembrar mucho. Y mientras están ahí viviendo estos 5 años de vida media, más o menos, ¿qué hacen? ¿Hacen algo o no hacen nada? Cuidan ese territorio, y si hay alguien que no debe estar ahí, lo exterminan. Están dispuestos a morir. No tienen miedo. ¿No hay emoción en ellos? No, son muy valientes. Esa es una parte reptil. Esa falta de emociones. Sí. Y la agilidad es más humana. La forma. ¿De dónde ves que no son humanos en el cuerpo? No son humanos del todo de la cara y de las manos. ¿Cómo son las manos? También son 4 dedos, más como de una lagartijita. ¿Y estos seres vienen empleados también para entrar en cuerpos humanos en la Tierra? No, de ahí salen, pero ya no Mueren regresan. allí. Sí. ¿Y cuando mueren? Observa su esencia, ¿de dónde sale? ¿De qué parte del cuerpo? De aquí. ¿De la cabeza y a dónde van? Hay una, como es como si una parte regresara a la tierra. O sea que una parte se reencarna en humano. Ajá. Y otra parte como si la reclamaran los reptiles. O sea, algunos van a la Tierra y otros en otros Los planetas. recogen los reptiles. O sea que se reencarnan en lugares donde viven los reptiles. ¿Y en qué cuerpo se reencarna? Obsérvalos. ¿Son reptiloides? Veo que es como si alguien se los comiera. Ah, o sea que los utilizan como comida. Ajá. Uno de varios de ellos abren la boca y se los comen. Su esencia. Pero esta esencia, cuando viene comida, ¿vive en ellos? No, les da más poder. O sea que hay un ser dentro de otro ser, ¿no? Sí. Y ese ser que está dentro, ¿lo entiende, sufre o le gusta? ¿O quiere estar allí? Algunos saben que eso deben de hacer y lo aceptan. Otros ya no quisieran. Si no quieren, ¿qué hacen? ¿Se quedan allí igualmente? Están como atrapados. ¿Y en los humanos? ¿Dónde se reencarnan? ¿En personas normales? O sea, ¿o en alguna situación particular?
Siento que eso regresa en parte a la persona en la que salió, en la que se sembró. Pero con algo que no, que ya es diferente. Como si fuera su misma energía, pero modificada. O sea que Regresa a la persona. la persona está como interferida, contaminada por otros genes Sí, etéricos. es su esencia, pero ya no es lo mismo. Bien, Lo reclamo. y ahora observa en los laboratorios donde hacen las fecundaciones entre espermatozoide y óvulo, ¿de dónde viene la esencia o la alma, llámala como quieras, que entre en este embrión para darle vida? ¿De dónde viene? Sí, se es parte de la persona que de la que lo toman. ¿Es una parte de su esencia? Sí, por eso se queda desequilibrado cuando se los llevan. De acuerdo. Y observa estos hombres que están en este planeta o en este lugar, que viven 5 años. ¿Tienen conciencia, voluntad propia? ¿Son inteligentes? Muy inteligentes, son valientes, pero hay algo que les dice que no son de ahí. Es como si estuvieran resignados, no saben qué les pasa, pero es todo lo que conocen. Y esa sensación de perdición, ¿la siente también la persona que está en la Tierra, de donde han sacado todo eso? Sí, porque su esencia está dispersa. Ok, entonces son ellos, es una conciencia dividida en varios cuerpos. Sí, como una gota de, como un vaso de agua que desparramas. Está en varias gotas. Y la conciencia es de uno, ¿no? Sí, aunque ellos allá están bloqueados. Ok. Pues ahora observa dónde están estos asturianos o arturianos. ¿Dónde están? Todavía no los hemos visto. Sí, están ¿Los ves? sí, los veo con caras alargadas. ¿Lo tienen en forma de reptiles? No, no exactamente, son más humanoides. Parece más hombres, ¿no? Más humanos. Sí. Pero observa si ellos tienen algo que ver con esos embriones, con estas cápsulas. ¿Tú ves una conexión con ellos? No, solo los usan. ¿Los usan? Sí, para resguardar ciertas zonas. O sea, ¿esos arturianos tienen estas cápsulas o esos embriones? Sí, para cuidar, pero genéticamente no hay nada mezclado con ellos. Pero están con ellos algunos. Sí, ¿De son dónde? como sirvientes. ¿Cómo sirvientes? Sí. Pues vete a una situación de esta donde hay sirvientes. Dime qué ves. Sí, los usan para cuidar también. ¿Qué ves? ¿Qué hacen? Los están en pequeñas cuadrillas de 15, 20, cuidando como recursos que ellos tienen ahí.
Okay. Como que nadie los lleve. ¿Que nadie se los lleve? Sí. Pues este humanoide, este arturiano, asturiano que está allí, ¿cómo se llama? Venge que ur. ¿Me haces hablar con él? Sí. En Pejeur. ¿Me oyes? Ven que ur. Pempekeur, perdona la mala pronunciación. ¿Me oyes bien? Sí. ¿Cómo se llama el lugar donde estáis? Tentevia. ¿Y qué hacéis allí con estos híbridos? Nos ayudan a cuidar ¿A cuidar qué? materiales valiosos. O sea, no entiendo, ¿me lo explicas? Minerales. Materiales con los que construir naves, Pero ellos son híbridos, tecnología, son orgánicos. pero nos ayudan a cuidar, Ah, os ayudan a construir. principalmente, ¿Pero a cuidar quién? a cuidar esos materiales. Solamente los damos por intercambio. Pero hay quien se los quiere llevar. Ellos ayudan a construir. Algunos ¿Y los otros? cuidan. ¿Cuidan qué significa? Que los guardan, lo conservan. Sí, que no se los roben. Ah, ok. ¿Y quién se lo roba? ¿Quién se lo puede robar? Hay muchos que necesitan el material, pero Pero no quieren intercambiar nada. ¿y quiénes son estos? ¿Qué raza son? ¿O qué especies de seres? Los principales son de conflicto, se llaman lemurios. ¿Y qué forma tienen? Son muy altos, fuertes. Son. Pempekeur, Sí. háblame en tu idioma. Es difícil Da igual. con este cuerpo. Ya lo sé, pero a ver qué sale. Hazlo traducir en sonidos. Son como silbidos muy fuertes. No sale. No sale, ¿verdad? Oh, no. Ok. Déjame con Angie. Angie, Sí, escúchame. claro. Descríbeme este ser que está hablando. ¿Cómo es físicamente? Bueno, de cuerpo. Está dando muchas vueltas. Oh. ¿Qué?
¿Qué pasa? Me está dando muchas Dile que vueltas. se pare. Que esté parado. Bien. ¿Y por qué se daba tantas vueltas? Espera, me está dando muchas vueltas. ¿Cómo? Me está dando muchas vueltas. Dile que se pare. ¿Por qué se mueve tanto? ¿No quiere que los veas? Ya se quiere ir, no quiere estar aquí. ¿Por qué se quiere ir? Dice que le vas a quitar, André. Déjame hablar con él. Pepe Keur. Pepe Keur. No. ¿No qué? No quiero. ¿No quieres qué? No he dicho nada yo. Ya sé qué quieres. ¿Qué quiero? Quitármelo. ¿Quitarte luz? Quitármelo. ¿Quitarte quién? Gabriel. ¿Y por qué te lo tengo que quitar? Está contigo. ¿Y cómo lo sabes que está conmigo? Está ahí contigo. ¿Cómo lo ves? Está enojado. ¿Está enojado por qué? Por lo que le hemos hecho. ¿Por lo que le habéis hecho? Sí. ¿Se ha dado cuenta? Sí. ¿Se ha dado cuenta en esta sesión? Sí. Pues entonces sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué es. Pues entonces, si se ha dado cuenta, pues ya yo no hago nada, es él que lo decide, ¿eh? Sí. Quédate ahí parado y firme y déjame con Angie. Angie. Sí. Angie, dime cómo es, qué forma tiene este ser. Sí, es alto. Sí, es muy alto. Tiene la cara alargada. ¿Pero tiene forma de Y humano? chato. Sí. ¿Tiene pelo? No, es calvo. Es calvo. Piel. ¿Cómo son los ojos? Sí, son pequeños de aquí, como rasgados de aquí y grandes. Negros. Naso, boca, nariz, boca. Sí, tiene boca pequeña, dos hoyos como nariz. ¿Cómo es el cuerpo? ¿Como el de un humano, más o menos? Sí, más el pecho más salido, fuerte, luce fuerte. ¿Y cómo son sus manos? También cuatro dedos, como con callosidades, garras. ¿Cómo está vestido? Sí, es como un traje negro. ¿Apretado o ancho? Ajustado. ¿Tiene algún dibujo en el uniforme? No, solo le veo líneas. ¿Esas líneas qué figura forman? Creo que nada en especial, solo líneas aquí y dos atravesadas. Ok. Bien, entonces dime qué está haciendo Gabriel. ¿Está conmigo? Sí. ¿Y cuándo se ha dado cuenta que yo estaba allí? ¿Dónde se ha dado cuenta? Lo sintió Lo siento. cuando hablaron de que se llevaban algo de él y que él estaba como disperso. Ya. Y ahora que está conmigo, ¿está también en aquella camilla donde lo estaban operando? ¿O se ha ido de allí? Sigue ahí. Sigue ahí. O sea que esta es otra parte su energética que está conmigo. Sí. ¿Y tú cómo me ves a mí?
tú no estás ahí como afectado. Ya, Tú estás bien. pero ¿cómo me ves? Bien, ¿no? O sea, ¿me ves con mi forma o con otra forma? Con tu forma. Sí, tú estás bien. Ok, déjame hablar con Gabriel. Hola, Gabriel. Hola. ¿Cómo estás? Enojado, Bueno, sorprendido. estás un poquito mejor, ¿no? Que ya te has dado cuenta de lo que pasa. Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Contento que eso se va a acabar? Sí, tengo esperanza que con esto esté más tranquilo. Bien, entonces, ¿quieres liberarte de todo eso? Sí, yo quiero estar bien. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que decirle a todos los responsables de esta operación, de estas operaciones que han hecho, de esta interferencia, que tú no quieres esto, te has dado cuenta de lo que pasa, no quieres, y que No te quiero. quiten todo, que anulen todas las operaciones de fecundación o de implantación de embriones y que te quiten todos los implantes que hay. Déjame con Angie, que mientras tanto me va contando qué vas viendo. Déjame con ella. Sí. Angie, dime qué ves tú. Mira, ahora me lo cuentas. Yo tengo que. Ahora vuelvo en un minuto y me lo cuentas. Tú observa la escena. Sí. Angie, Sí. dime qué ves, qué está pasando. Le están retirando las cosas. ¿Qué pasa? Dime qué sientes. Es un cosquilleo. Le están haciendo como disparos de luz. Escucha, Angie, tú desconecta de la parte emocional y de la parte sensitiva de la situación. Solo observa. No sientas nada. ¿De acuerdo? Desconecta con esta parte tuya y solo tenerte conectada con la visualidad, con la visualización. Y dime qué sucede. Gabriel está conmigo ahí al lado, su parte energética. Estamos juntos en la nave y le dijo que no quiere más eso, que él no da permiso. Sí. Primero no querían, pero obedecieron. El jefe tuvo que hacerlo y les mandó quitar todo. Le
retiraron unos embriones que ya tenían Sí. a mitad de crecimiento y le están cerrando con como tipo en disparos de energía verdes y azules en su abdomen y algo pasa con sus como ganglios linfáticos que lo recorre, está recorriendo su cuerpo, como equilibrando. Bien. Y ya no tiene nada. Dile a Gabriel que anulen todas las operaciones de implantación de embrión y dime cómo ves estas operaciones todas juntas. Le quitaron 10 embriones que tenía a medio crecimiento. 10 embriones. Su abdomen ya está normal por dentro. Está rosita. Está sano. Bien. ¿Qué más? Sus puntos de energía, los ganglios ya están vigorizados de nuevo, se están equilibrando. Tiene su energía para él solo. Bien. Ya no la comparto. Bien. ¿Esa interferencia ha provocado pérdida de peso? Sí. Le estaban quitando mucha energía. Pues ahora dime si hay algún implante, embrión o interferencia más en él. En el tobillo derecho. ¿Qué tiene allí? También ellos le pusieron como placa cerca del tobillo derecho ¿Y para qué para servía? sacarle energía. Es una persona con buenos sentimientos, noble, es alegre cuando está bien y da mucha alegría. Y esto se lo quitaban ellos mucho tiempo. Bueno, Lo volvieron depresivo. lo tienen que quitar. Sí. Les digo que lo quiten. O Me tienen que André. quitar todo. Pues lo tiene que decir Gabriel, realmente es lo mismo. Gabriel. Sí. Ya lo están quitando. Bien. Disparan donde tenía esa placa y ya está normal. Bien. ¿Ves algo más en él? No, solo que está confundido. ¿Y por qué está confundido? También hay algo en la cabeza que le dejaban ahí. También se lo van a quitar. Claro, tienen que evitar todo.
Es lo último que están haciendo. Ya. ¿Cómo está Gabriel ahora? Siente que está como si fuera un despertar, como si estuviera dormido y se despierta de repente. Déjame hablar con él. Gabri, Sí. ¿qué pasa? ¿Cómo Muy estás? bien. Estoy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estado de ánimo tienes? Estoy feliz que me siento libre. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes dolores? No. ¿Quieres decirle algo a tu mamá? No he estado bien en mucho tiempo. No sabía qué me pasa. ¿Qué me pasaba? Te quiero mucho y a veces no me expreso mucho porque no entiendo muchas cosas. He tenido pensamientos raros, creo que no eran míos. Mucho tiempo también he estado triste. Pero siempre te he amado. Lamento nuestras diferencias. Pero no era, ahora sé que no era yo del todo. Había cosas que no sabía. Gracias por preocuparte por mí, por ayudarme. Eres Bien. mi guardiana. Nada más. Gracias, Gabriel. Déjame con Angie. Angie, Sí. ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Lista para regresar al presente? Sí. ¿O quieres estar ahí? Solo si Gabriel necesita más ayuda. Pregúntaselo. Por ahora está bien, dice. Muy bien. Pues entonces, despídete de él. Observa si hay algunos seres a su alrededor. Averigua que hayan salido todos por su esfera, de su esfera energética y que no haya nadie. Está libre. Muy bien. Y ahora desconecta tú a Angie de todo y de todos. Solo escucha mi voz, porque ahora vamos a regresar al presente, de donde estoy hablando. Voy a contar de 1 a 5. Y mientras cuento, tú vas a regresar al presente, de donde hablo. A 5 vas a abrir los ojos y estarás completamente en el presente, perfectamente. 1. Y mientras cuento, sientes tu cuerpo que se hace muy ligero, cada vez más. 2. Cada vez más ligero. Lo sientes flotar maravillosamente y te sientes muy bien. 3. Y sientes esta sensación de bienestar por todo el cuerpo. Te sientes fuerte, bien, relajada, tranquila, contenta, descansada, llena de fuerza.
Es tu fuerza, es tu energía, son tus frecuencias. 4. Cinco. Abre los ojos. Angie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes físicamente? Bien. Sí, me ¿Estado de ánimo? siento bien. ¿Estado de ánimo bien? Bueno. Sí, me siento feliz. Muy bien, perfecto. Bueno, Elvira, ¿qué tal? Sí. ¿Qué me cuentas? Tienes que activar tu micrófono porque no se te oye, está desactivado. ¿Me estás oyendo? Sí, ahora sí. Sí. Estoy muy emocionada porque sabía que tenía razón, que había algo que no iba bien con mi hijo. Pues ya nos contarás si quieres qué tal va en futuro. Deja pasar Sí. un poquito de tiempo para que esto se reequilibre. ¿Y piensas que también eso lo llevaba a se drogar? Sí, más siempre por interferencias, porque estaba mal. O sea, son todas consecuencias. De todo, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Angie. Me gustó mucho los discursos que ha hecho mi hijo para mí, me emocionó mucho. Gracias a ti también, caballero. Yo hago mi trabajo, nada más. Tal vez en futuro próximo me gustaba de hacer también una sesión para mí. Bien, me parece bien. Creo que sí. Dime, Angie. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. Y desde antes de la sesión pedí a mi ser espiritual interno, mi fuerza interna, que pudiera ayudarles en esta parte y realmente me sentí conectados con ustedes. Gracias. Y esperamos que tenga resultados inmediatos para ustedes. Gracias. Elvira, una pregunta. ¿Tú quieres publicar este vídeo, esta sesión en internet? Sí, lo podemos. Es tal vez ayude a alguien. Sí, eso seguramente. Pero no estoy muy cierta si debo mostrar mi cara o no. Mira, eres una mujer bastante guapa. Yo la mostraría. Qué nervios. Yo la mostraría. Pero bueno, eso ya lo verás tú. Te la puedo cubrir si quieres, ¿eh? No pasa nada. No, sí es mejor que cubra así. Ok, la vamos a cubrir. Bueno, entonces, os saludo. ¿Podemos decir dónde estamos? ¿En qué parte del mundo estamos? ¿Esto lo podemos decir? Sí, estamos en Suiza, pero solamente una pregunta. Si yo quiero hacer una cita contigo, pero Ahora como... me lo cuentas. Ahora corto la Ah, grabación y perdón, perdón. hablamos de estas cosas que ahora mismo no es parte de la sesión, ¿ok? Ax, perdona. Quédate en línea y nada, saludamos al público que nos estás viendo. Adiós. Adiós. Bueno, Suiza, México, España.